Charles Spencer Chaplin. Charles Chaplin nació en Londres, hijo de una pareja judía dedicada al music hall. Su padre murió de alcoholismo y la carrera artística de su madre se vio truncada por problemas mentales y frecuentes ingresos a hospitales psiquiátricos. A pesar de que Chaplin pasó su niñez en varios orfanatos y albergues de caridad, logró cumplir sus deseos de participar en el espectáculo y cuando apenas tenía 8 años se unió a los 8 muchachos de Lancashire, un grupo de actores y bailarines juveniles que hacían giras por los pueblos. Su participación en la compañía de vaudeville de Fred Carnon lo lanzó a la fama cuando solo tenía 17 años, pues en una de sus giras por Estados Unidos fue descubierto por el gran director y mimo Mark Sennett. Los estudios de cine de Sennett, Kingston, contrataron al joven actor y así comenzó su carrera cinematográfica. Charles debutó en el cine mudo con la famosa comedia Ganándose la vida en 1914. En ese mismo año rodó 35 films de un rollo. El éxito fue arrollador y en 1915 la productora S&A le robó a Sennett su estrella por un contrato de $1,500 a la semana, cifra fabulosa para un cómico de cine mudo que venía cobrando 10 veces menos. En la película El Vagabundo 1915, Charles adoptó el bigote negro y su característica forma de caminar, y el público comenzó a encariñarse con sus personajes. Realizó varias comedias famosas, entre ellas La Calle de la Paz y El Inmigrante. Su primera obra maestra fue El Pibe, 1921. En 1929 fundó la productora Unite Artists, junto con D.W. Griffiths, Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Su carrera como comediante continuó y estrenó dos excelentes comedias, La Quimera de Oro en 1925 y El Circo en 1928. A pesar de que el cine sonoro comenzó en 1927, Chaplin continuó actuando en películas mudas como Tiempos Modernos, 1936. La primera película sonora protagonizada por Chaplin fue El Gran Dictador en 1940. Esta satirizaba la figura de Adolfo Hitler. In the name of democracy, let us all unite! En 1972 recibió el Oscar por la totalidad de su obra. Murió a los 88 años, dejando un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director.